¿Todos los días mojas las camas o te gusta la humedad, no humedad, No, seco? soy mucho de mojar las camas. No. O sea, sí, pero solo para que no esté el polvo en la nave. ¿Por qué? ¿Por el hongo que se puede producir o por qué? No, yo siento que la humedad al gallo se la puedes en la comida y no es tanto regarle, esa Ok, es mi idea. está bien. ¿Cuándo quita el agua? ¿Cuándo se le quita el agua? Dice aquí mi Cuando amigo. les quito el agua, el último día no toma nada. Last day. Igual, y este cabrón igual. ¿Usan anabólicos? A veces. ¿Por qué a veces? Depende el gallo, depende el cuerpo del gallo, depende cómo me están topando. Entonces, si un gallo, écheme la mano con esto. Si un gallo está delgado, No, o en qué no. situación le pones un piquete. Mira, en este nivel que estamos jugando, tú necesitas que el gallo tenga explosividad a la hora de atacar. La adrenalina. Si el gallo no va lento, le van a ganar el tiro, ¿sí? Pues tú necesitas que sea explosivo y fuerte. Si el gallo en la topa no hace eso, a él le pongo, porque necesito Que que sea tenga explosivo. esa agresividad. Si ya la tiene, no le Ya no pongo le mate. nada. Entonces, le gusta la testosterona nomás para la agresividad. Sí. Ok, perfecto. ¿Cómo trabajar los gallos para que no se estresen? Trato de manejarlos mucho hablándoles y siempre para el gallo, pues un dulce o la gallina siempre lo va a poner contento. ¿A qué le llamo un dulce? Una frutita o algo así, para él se distrae y no se te va a estresar. ¿Desde cuándo antes tiempo? Bueno, ¿tus gallos duermen en los casteles desde el principio de la cuida? Sí. Todos los días duermen en los casteles. Normalmente sí. Normalmente, okay. ¿Y cuántos días lo descansan los gallos sin ya trabajo? Una semana. Ya nada de trabajo. Nada. Okay, bien. Ah, ¿un poquito de rotación? No, ya la última semana están aquí. Y me gustó mucho ahorita, te voy a dar esa idea. También me gustó mucho a Clark. Las perchas. Veces también bajitas. Me gustó eso. Ya te sacan todos los secretos, ¿eh? ¿Los faciles los cuidas igual? Sí. No hay diferencia ni en topas. La diferencia la hacemos en el rival que le vamos a poner al gallo para la topa. Ok. A veces le ponemos gallos muy encimosos, a veces gallos que se le quedan parados. Ah, entonces le vas cambiando el Ahí gallo que va, le vas a echar. sí. Muy bien. Nosotros hacemos igual también. A los así los juegas con vacíos, con algo de comida. Con algo de comida. ¿Y los gallos navajeros? Vacíos. Ahora, el vacío mexicano y vacío gringo No, son no, dos no. cosas bien Sí, diferentes. sí, sí. No, el vacío gringo no lo uso nunca. O sea, los gringos desde el. Para Tres jugar el días sábado, antes ya no desde les va. miércoles están vaciando los gallos. Ahí Como es donde aquí, cae el como hilo. este caringo aquí. Sí. Desde miércoles ya empiezan a bajar la A comida. bajar. ¿Tú cuándo empiezas a bajar la comida? Igual desde jueves. Jueves. A bajar. Pero eso de quitarla, no. Pero le bajas Pues si comen 80, normalmente la bajo a 60, a el jueves. 40. Y ahí vienes. Y ahí voy para abajo.